Mucha atención, información de último momento que nos lleva hasta el puesto de peaje de la Ecovía, zona Ruta Luque, San Bernardino. Fue asaltado el puesto de peaje. Cuatro delincuentes armados bajaron de este automóvil en horas de la madrugada, cerca de las 2 de la mañana de hoy. Redujeron a dos funcionarios, uno de ellos era el tesorero, y a un efectivo policial. Redujeron a tres personas en total estos cuatro delincuentes y se llevaron toda la recaudación del fin de semana. Se habla de un monto aproximado de cerca de 150 millones a 200 millones de guaraníes aproximadamente, es lo que habrían sustraído. Reiteramos, ahí se puede observar en la imagen de circuito cerrado, son cuatro los asaltantes que bajaron de este vehículo. Se llevaron toda la recaudación del peaje de la ruta Luque San Bernardino y posteriormente se dieron a la fuga, no sin antes haber reducido a dos funcionarios, a dos empleados que estaban en el puesto de peaje y a un efectivo policial que debía de haber estado haciendo el resguardo en ese punto. Ya en instantes vamos a tener mayores detalles porque un equipo de nuestro medio se dirige hasta ese lugar. Anoche pasé por ahí porque estaba volviendo, o sea, estaba en San Bernardino y la fila, la cantidad de autos, sí. Mucha gente pues fue a visitar a sus padres hacia el interior. Claro. Y muchos toman ese desvío Luque San Bernardino para poder volver incluso desde el este del país y otros puntos. Así que ayer habrá sido una jornada con muchísima recaudación en este peaje, definitivamente. Sí. En instantes vamos a tener ya a Mariano en vivo y en directo en esta Ecovía, en el peaje de Luque San Bernardino. Ahora cambiamos de enlace y tenemos que ir hasta Araceli porque hoy estábamos hablando en la tapa de los diarios con Fernanda, que 7:30 tenía que empezar justamente el juicio contra...